Hi, how are you? How are you today? Good evening. Today. Good evening, Miss. I'm fantastic. Excellent. Excellent. Tuesday. Tuesday. We're getting close to the vacation every time. Right? Thanks. Vamos a ver. We're going to start with the attendance. Let's see how many are here. Today we are going to continue with the topic that we started yesterday. We started talking about adjectives that we use when we want to describe something, right? And today we are going to retake that topic. Vamos a ver. Who are here? Tell me present. Brian Alexander. Brian Alexander, muy bien. Camilo Ernesto. Present teacher. Clarissa Maribel. Daniel Eduardo. Daniel. Débora Estefan, Elmer Antonio, Present teacher. Eric Gerardo, Erika, Present teacher. Guillermo Alberto. Isaías Santana. Isaías. Ivette Elvira. Present teacher. Carla Vanessa. Carla Vanessa. Luis Enrique. Present, miss. Manuel Antonio. Present, miss. Reina Estela. Rosibel Hernández. Present teacher. Good evening. Evening. Vanessa Victoria. Present teacher. Elvina Lupita. Present miss. Rosario Antonio. Elisario, María. I'm going to call the people who I put at the beginning. Clarissa Maribel. Clarissa, no here. Daniel. Débora Stephanie. Eric Gerardo. Present, miss. Isaías, Present, teacher. Carla Vanessa, Reina Estela, en Belisario. Okay. Teacher, ¿a alguno les está costando entrar? Yes. Según el chat han puesto. Sí, mis, ahorita Y mis, yo intenté varias veces y no encontraba. Quizás por eso no han contestado alguno. Y están usando
El link que el le link que mandaron mandaron ahora. Ajá, es que salía diferente. Qué raro. Bien raro, a ver, porque les pide registro y ya están registrados. Sí, hasta ver. Siempre faltan varios todavía. A ver si alguien más logró entrar antes, bueno, después de que lo llamé, porque sí, ya veo tres. Larixa, Maribel, Daniel, Débora, Carla Vanessa, Reina Estela, Belisario. Bueno, vamos a ver qué pasa más adelantito y si no, le voy a mandar el link de nuevo, qué sucede, qué le está pidiendo ese registro. Ay, no. Bueno. ¿Quién es Cha? También. El chapuzo que no puede. A ver, que se Ah. me logran identificar. Ajá, que Chayo, ¿no? Es que a mí me costó ingresar, como que volverse a registrar y todo eso, pero después pude entrar. Ajá. Sí, así salía. Solo que yo cuando me ponía a registrar ya me salían todos los datos y solo abajito me tuve que ir a la pantalla y ingresé. Y ya lograba entrar tranquilamente, ¿verdad? Ajá. Entrando. Bueno, vamos a ver qué tal. A ver si logran entrar tranquilamente. Si no, pues vamos a volver a mandar el link. Today's our class number 17. 17. Remember yesterday we were talking about vocabulary related to money, right? Financial statements definitions. So we're going to retake a little bit just to check the vocabulary and then we will continue with the rest of the class. Let me see. Sure. No. Ajá, ahí está. Okay. Sharing. Today is our class number 17, and the topic is how to use so and such. How to use so and such. That's the new topic. Remember, yesterday we started with this topic, but we entered just like an introduction, right? Just give me a second. I'm going to send the link that somebody's requiring here. Todavía no pueden entrar.
¿Qué pasó? ¿Qué, cuál es el enlace? ¿Ha cambiado de alguna manera que no pueden entrar? Pues, la manera de ingresar esta vez fue diferente, ¿no? Entonces, como que era una ruta diferente y había que... En mi caso, sí es la segunda ocasión que ingresé. Pero es que siempre no sé, pasa pues. Así, Miss, porque a mí el módulo pasado lo mismo me dio, el mismo error me dio una vez. Y sí, en las últimas sesiones se presenta. Ajá, bien raro, ¿verdad? Uy, milagro que a mí no me pidió código. Porque a nosotros nos pasa a veces que también cuando venimos a querer entrar, igual nos dice, nos pide el código, que el código anterior venció y que quiere otro. Pues estoy viendo que el link es el mismo. No sé. A ver si logra entrar así. Y si no, le vuelvo a mandar el link. A ver, pues al parecer sí. Okay, well, I was saying, we're talking today about how to use so and such. And participants will be able to write four sentences using so and such about an article in groups. Right? In an article, you're going to use sentences with so and such. But before we go to the topic, let's recheck this vocabulary that we were talking about yesterday. A ver, what's the definition for cash flow? What's the definition? The cash flow refers on a company's incoming and outgoing of cash, its operating, investing and financing activities. Okay, so there's income statements. What are income statements? Okay, number four. What is an equity statement? Number one. And what is a balance sheet? Number two. Of course, last one. Nice. Now look at this. Balance. What's a balance? Who wants to read the definition of a balance? What's a balance? Either paper Is that the definition? ¿O no? No, miss. No, ¿verdad? Okay. What is a balance? Balance. Can be the amount of money in accounts, could be positive or negative. ¿Tú have? Okay, repeat the definition for balance. You have a balance, an overdrawn, borrowed, bank manager, bank services, and bank statement. You have six new words to find there in the definitions. Entonces,
can start by the ones that you know. Lo que sucede es que Miss, una pregunta, ahí no estamos hablando de los estados financieros, sino que no, no. De no. Ah, ok. Entonces, I got it. Balance, overdrawn. Para mí, either a paper or electronic summary of the money. Hey. Por el tema de que se convierte en, como en un estado de cuenta, algo así, la primera opción. Pero quiero entender las otras. The person who is in charge of my other practices. La segunda que sería bank manager. Bank manager. Encargada, ¿verdad? Sí, sí, ahorita sí. Yes. Pero okay, balance. Balance es the amount of amount, miss. Amount. Amount of money. Amount. The amount of money in account could be positive or negative. It will be for this one. Okay. Yeah. What's overdrawn? Other wrong. Other wrong. Híjole. To have used more money than there is in the account, so that money is well to the bank. This is overdrawn. That's overdrawn. Sobregiro, right? Yes, miss. Then borrow. What borrow. Is borrow? To get money from a bank. To get money from a bank. Now that a person that has to pay back to the bank at other times. Exactly. Exactly. Okay. Who's a bank manager? Yeah, como dijo la compañera, the person who is in charge of a branch of the bank. That's the person who's in charge of the bank. What are bank services? The product that a bank offers. That the bank offers. And the last one, what's a bank statement? Either a paper or electronic summary of the money paid into bank service area in the products. That's either a paper or electronic summary of the money paid or out of an account. That means.
Okay. So you see, you have a new word, overdrawn. Borrowed, ya creo que ya nos había aparecido ayer, ¿verdad? Borrowed. We have a bank manager, bank service, and a bank statement. Okay. Okay, going back to yesterday's vocabulary, remember we were talking about adjectives and how we use these adjectives to describe people or to describe things. Okay, yes. Déjeme pedir un tecito. Lo bueno es que ya viene la vacación para recuperar la garganta, está bien, ¿verdad? Es lo que les comentaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan la semana pasada? Sí, los chicos han estado llegando, pero tan gripados, terribles. Y como hemos estado en exámenes, han estado ellos estornudando, tosiendo sobre los exámenes que después nos dieron. Es difícil no venir a recoger un virus allí. Y este es que hubo un grupito de exámenes que les dije, teacher, me dicen, ya están las respuestas. Y les digo, están en cuarentena. Sus exámenes están en cuarentena. Hasta que ya sea considerado un poquito seguro, porque ahí justo en ese examen, fue donde más me tosieron y estornudaron y con papelitos mocosos y encima ese con que. Pero quieras o no. Algo se recogió quizás al final, porque aquí ando ya, como que soy, como que he comido son pocos. Fue mucha carga viral. Es demasiado, demasiado, porque vaya, cuando se expone a uno, vea, bueno, va. Pero como en todos los exámenes han caído virus de Galán, yo he andado revisando con ¿cómo se llama? Con mascarilla, pero igual siempre como que algo se pasó. Ve ahí como quedan en las manos. Entonces ahí está. Bye. Okay, so we have, we said adjectives to describe people and adjectives to describe places, right? Or to describe things. You say she was, let's start here with so. She was so happy. You can say she was, oh, she is. She was so happy. She was so happy. And check the adjective, right? I have an adjective, a normal adjective, and the word so. Remember yesterday I told you, so means tan, ¿verdad? Then you say, she was so happy. She was so intelligent. She was so confident. She was so kind. She was so polite. She was so hardworking. Ya no solo she was hardworking, but she was so hardworking. She had such a humor. Cheque, el good sense of humor lo vamos a usar más como she had such a sense of humor. Yeah? She was so responsible. And if we say, for example, if we say we want to use such, you say she was. She was so sh. Ya vieron que el, con el so, no problem, solo voy sustituyendo los adjetivos, ¿verdad? Pero she was so sh, a kind girl. She was so sh, a kind girl. Ay, me comí. Bueno. So sh. She was such a kind girl.
She was such a polite girl. Such. Tengo que usar un a o an, dependiendo de con qué letra empieza el adjetivo que voy a ocupar. Y ahí tengo que usar noun, ¿verdad? She was such a nice girl. She was such a polite woman. She was such a hardworking employee. She was such an intelligent student. Entonces, podemos usar un noun, cualquier noun, ¿verdad? Y ocupo el adjetivo. Pero chequen. Cuando yo digo she was so happy, so happy, solo ocupo el so y el adjetivo, ¿verdad? Pero si yo voy a usar such, tengo que usar el such. Ah, después el adjetivo y tengo que usar un noun. Esto tiene que ir con un noun. She was such a kind girl. She was such a responsible girl. She was such a hardworking girl. Please don't forget the article, right? A, one, and then a noun. Check. We often use so and such to mean very, ¿verdad? En vez de decir very, yo digo she was so kind. She was so nice. Let me cambiar de color. She was so nice. She was very nice. She was really nice. ¿Verdad? Entonces estoy enfatizando, no exagerando, ¿verdad? Para eso hay otros adjetivos o adverbios que nos sirven para exagerar las cosas. Pero aquí lo que yo estoy es resaltando el adjetivo o enfatizando el adjetivo. Entonces, Miss, opositor, disculpe. Dígame. ¿Cuál es como el, cómo le digo? Como el más fuerte, le voy a decir. Que enfatiza no más. Hay diferencia. Los dos son iguales. Son iguales, no hay diferencia. Lo único que cambia un poquito es la estructura. Porque si se fijan, los dos significan very y really. Lo único que cambia es la estructura. De ahí el significado es exactamente el mismo. Lo único que sucede es que tienen que tener mucho cuidado que si va a ocupar such, tiene que llevar un noun. Si ocupa so, solo lleva. Right now. Ajá. Si ocupa so, solo lleva adjective. Si ocupa very, solo lleva adjective. Si ocupa really, solo lleva el adjective. Por ejemplo, si usted dice, the coffee was very hot. The coffee was so hot. O the coffee was really hot. No hay diferencia. Pero si usted va a ocupar such, cambia el orden de las palabras. Y dice, it was such a hot coffee. Right? Such a hot coffee. Entonces, el noun se posiciona después del adjetivo. Después del adjetivo. There you say, it makes the sense strong, the sentence stronger. And there is a high level of something. Entonces, en vez de decir, and she was intelligent. Suena normal, ¿verdad? She was intelligent. Para enfatizar, son me digo. Exactly. Si yo lo que quiero es que mi oración suene más fuerte, quiero darle más énfasis, yo digo, she was so intelligent. Yeah, yo le estoy dando más énfasis. Que no era solo inteligente, era bastante inteligente. Muy inteligente. ¿Ya? Yeah. Ok, Miss. And check, it says we use so before an adjective or adverb without a noun. Se ocupa so, es without a noun. Pero se ocupa so, sí tiene que llevar una. She was so beautiful. She was very beautiful. El significado es el mismo, right? She was so beautiful.
She was very beautiful. He ran so quickly. He ran very quickly. The food was so delicious. Es como que diga, the food was very delicious. The children spoke French so well. The children spoke French very well. ¿Ya? Entonces, el significado es como very o really. Y los dos llevan el mismo significado. Y ahí no hay diferencia. ¿Alguna otra preguntita acá? ¿No? ¿No questions? For modern nouns. Okay. No, check. Dijimos que podemos usar el so, plus an adjective o plus an adverb, ¿verdad? Then you say that we know that the adjective describes a noun and the adverb describes an adjective, a verb, or another adverb. Esas son las situaciones de lo según el adjetivo y el adverb. Hay adjetivos a los cuales usted les agrega li y esos adjetivos se convierten en adverbios, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabemos del adverbio? El adverbio me sirve no para describir un noun, sino para describir un adjetivo, un verbo o another adverb. Ahora, check the example. She was so happy. Adjective, ¿verdad? Happy. They were so busy. Adjective. Estaba tan ocupado que qué, que pasó algo. She was so busy that they didn't even have lunch. They were so busy that they didn't even have lunch. They cook so well that I ate a lot. They eat so well that I ate a lot. She ran so beautifully. ¿Usted se recuerda? Podemos usar el so con un adjective o con un adverb. She sang so beautifully. She ran so fast. Fast puede ser adverbio, puede ser adjetivo, dependiendo del caso. Igual hard. She worked so hard. ¿Ya? She ran so fast. He drove so well. So. Ahora, we use such before a noun or an adjective. Yeah? Or an adjective plus a noun. If there is a or an, it goes after such. Entonces, el a o el an lo ocupamos después del such y antes del adjetivo. ¿Y que de qué va a depender que yo ocupe a o an? De la letra con la que empieza el adjetivo. Si empieza con consonante, voy a ocupar A. Si empieza con vocal, voy a usar A. Miren los ejemplos. She was such a beautiful woman. Beautiful empieza con B. Entonces yo ocupo A. She was such a beautiful woman. Usted perfectamente podría usar very con el mismo significado. Y decir she was a very beautiful woman. ¿Ya? She was such a beautiful woman. She was a very beautiful woman. Pero yo no puedo decir she was a so beautiful woman. Eso no es posible. ¿Ya? Esto no se puede. No puedo usar so con woman acá. Si yo quiero usar so, tengo que quitarle woman. Y decir she was so beautiful. Y tengo que quitarla ahí también. Tampoco puedo decir she was a such beautiful woman. Si yo voy a usar a, esta
Ava después de Sosh. She was Sosh. Ah, beautiful. He got Sosh a good time in the race. He got Sosh a good time. Y aquí está mi noun. He got a very good time in the race. It was Sosh del it was Sosh delicious food. No es posible. ¿Qué le falta? Ah, it was such a delicious. Ajá. It was such a delicious food. Entonces le ponemos lo que le falta acá. It was really delicious food. The children spoke such good French. Very or really good French. En este caso, no lleva a. Pero por eso dice, si lleva a, ese va a ir después de such. ¿Sí? ¿Alguna preguntita allí? Questions? No questions? Vuelvame a explicar, Miss. ¿Perdón? Eso es lo de la A. La última. Y la última que no lleva a la A después del SOSH. ¿Por qué? Ah, ok. En este caso, the children spoke SOSH good French. Sí. French. Cuando usted ocupa, cuando habla de un idioma, no dice, ah, yo hablo un muy buen inglés. Sino que yo hablo muy bien, muy buen inglés. Hablo muy buen francés. Pero en este caso no necesita A. ¿Verdad? Porque otra, otra, otro tipo de ejemplo así similar, Miss, que vomita esa. Teacher, buenas noches, teacher, tenía problemas. Vaya, Clarixa, sí, eso vi. Vaya, otro caso que pudiera no sí, tengo problemas. A sería si usted está usando plurales. Por ejemplo, si usted dice they had such big houses. Entonces, si fuéramos a usar un plural, no llevaría A, porque la significa uno. ¿Verdad? El I y el an significa uno. Entonces, si mi noun fuera plural, no llevaría A. O si estuviéramos usando una palabra no contable. Entonces, en ese caso, no podría llevar. En la comida, porque nosotros podemos decir, pero una comida tan rica, ¿verdad? Entonces, sí le podemos poner A. Entonces, si yo voy a ocupar, por ejemplo, it was such cold water. Such cold water. Water is not countable, ¿verdad? Entonces, en ese caso, puedo omitir la A, porque water is not countable. Any other question here? ¿Qué tal, niña? No me vieron que quiero una pastilla. I don't get it. You don't get it. But, yeah. Este es el típico caso en donde se le pase, plataforma, teacher. No sé, no tengo ningún problema. Hay otra cosa que no se me puede dar la orientación. Vale. Una explicación. Perdón, uno a la vez. A ver, ¿qué estaba diciendo? No sé dónde quedó por ahí. Perdón, aquí me regalan una palabra y por favor, me siento cansado. A ver, Luis Enrique. Before. Sí, perdón, lo que le estaba diciendo es que, bueno, en lo personal me perdí. Y quizás es el típico caso de que han habido otras cosas más difíciles y a la primera no entendimos. Pero en esto estoy poniendo mi mayor esfuerzo, pero hay cosas que no, todavía no sé. Vale. Recuerden lo que les decía, en el caso de So,
Tranquilo, solo se ocupa el adjetivo, ¿verdad? She was so beautiful. Creo que con el son no hay problema. ¿O sí? ¿Any problem with the son? Sí, teacher, que me puede medio explicar ahí. Lo de la aplicación del son y el sush es que tengo problemas con la plataforma. Ok, vale, ya vamos a ver. Esa es una media explicadita, por favor. She was so beautiful. Acuérdense lo que les decía. El so es como que usted diga very o really. Lo que estoy haciendo yo es enfatizando el adjetivo, nada más. Que mi adjetivo suene más fuerte, ¿verdad? Lo mismo con el so. La diferencia. Es una pregunta. Dígame. ¿El so tiene otra aplicación? Sí. Sí, tiene otra aplicación. Cuando lo usamos como, quiero ver, para expresar. Como conectivo lógico. Sí, pero ese es otro contexto. Ok. Y aquí es más que todo para enfatizar. Este es otro contexto. Ok. Uh-huh. Yo creo que lo están confundiendo como cuando usted dice, I was so tired. ¿Verdad? Ese es este contexto. Pero usted dice, I was very tired, so I went to bed early. Ajá. Como quien dice, por eso. Es como para dar un reason, ¿verdad? Pero ese es otro contexto. Ahorita lo que estamos haciendo es enfatizando el adjetivo. Ese es el propósito acá. Darle al adjetivo más énfasis. Uh-huh. So you say. Yes. Y me regalan un té caliente. Me tomo. El son with the adjective, that's it. Estoy enfatizando, no solo digo, corrió rápido, corrió tan rápido, ¿verdad? Corrió tan rápido, y si quiere le agrega algo más a la oración que diga que no puede alcanzar, ¿verdad? Corrió tan rápido que nadie lo alcanzó. Lo que yo quiero es enfatizar. Entonces, no solo digo, él corrió rápido. Sí, corrió rápido. Solo hasta ahí no hay nada, ¿verdad? Pero si yo quiero enfatizar más y darle más fuerza a mi adjetivo, digo, corrió tan rápido. Pero tan rápido que nadie lo alcanzó. Ese tan es el son. He was so fast. He ran so fast. Que nadie, ok, vaya, dice Jorge, que el que no pueda entrar a la plataforma, que envíe el nombre completo para verificarle qué pasó. Clarixa ya entró, ¿verdad? Sí, teacher, ya, solo estoy copiando aquí lo que dice el su ansosh. Vale. Yo creo que. Ah, tomando el ejemplo, aquí estoy. Creería que ya lograron entrar, ¿verdad? Lo que yo pude ver allí. Yo creería. Sí, tenía problemas. Perfecto. Yo creería que ya todos están dentro. Sí. Uh-huh. Vale. Okay. Y nos volvemos. Ya con el son no hay problema, ¿verdad? El son es más fácil. ¿Estamos bien con el uso del son? Sí. Yes, teacher. Vaya, recuerden, en el so
Soy el so, teacher, que no veía reposada. So, so, ¿me puede medio explicar? Es que yo me saqué, me sacaron de la plataforma. Va, ya vamos, no, no la sacaron, se salió, la sacó su. No la sacaron. Sí, ajá, no, me sacaron la eliminó algo, pero no diga que ajá. La sacaron porque no, no fuimos nosotros. Sí, nosotros sí. No guarde de eso. Sí. ¿Verdad? Dios nos guarde andar sacando gente. Sí, no, ajá, del Zoom creo que es un problema, ajá. Sí, varias gente han reportado problemas el día de ahora. Sí. Que hay gente que no puede entrar, ya no solo yo no podía de entrar, sí, me tuve que registrar otra vez, teacher, para poder de entrar. Sí, eso a saber qué pasó, algo sucedió ahí. Sí, si no, no hubiera podido de entrar. ¿Verdad? Tuve que registrarme. Vale, lo bueno es que ya estamos dentro. Ajá. Les decía que usamos el so con un adjetivo o con un adverbio. Lupita. ¿Sí? ¿O quién me está diciendo teacher? Yo, teacher. Porque usted me dijo Lupita. Ya me cambió de nombre. Rosy. O sea, ¿de que el so se usa solo en pasado? ¿O siempre? No, no. Usted lo puede ocupar en pasado, en presente, no importa. Ah, ok, teacher. Porque lo que está haciendo es enfatizando. Por ejemplo, usted dice, they are so intelligent that they get 10 in all the exams. ¿Verdad? Okay. Entonces no está atado a un tiempo. Entonces usted lo puede perfectamente usar en pasado, en futuro, en presente. Okay, teacher. Thank you. Entonces usted dice, I know this topic is so difficult that I don't understand. Right? It's so difficult. Okay, teacher. Vaya. Ahí vamos. No, pues sí. Y vaya, ahí también lo pueden usar como un adverbio. Cheque. They cook so well that I ate a lot. It smells, si lo quiere usar en present, it smells so good that now I am hungry. It smells so good, ¿verdad? It smells so good, it tastes so delicious. You look so good today, ¿ya? Yo usamos el son, podemos usar un adjetivo o un adverbio. Yes. Entonces, ¿cuál es el propósito? Y no importando si estamos hablando de un adjetivo o un adverbio, el propósito es enfatizar lo que estamos diciendo, ¿verdad? Ahora, cuando usamos such, el propósito es exactamente el mismo. Darle más fuerza al adjetivo, con la diferencia de que aquí la estructura cambia un poquito, no el significado, ¿verdad? No el significado. El significado es el mismo, pero yo tengo el adjective y un noun, ¿verdad? Un adjective y un noun. Y ocupo también A. ¿De qué depende la? Si esta palabra es singular o plural o contable. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Usted dice a woman, a man, a boy, a car, a door, a pencil, a notebook, a topic, a lesson, an exercise. Pero no puede decir a water, ¿verdad? ¿Puede decir a water? No. A French. I speak a French. No. No, ¿verdad? I speak French. Entonces, por eso es que en el ejemplo de French no lleva a.
Porque si usted habla un francés, el francés es una persona que sea francesa. No está hablando del lenguaje. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí ustedes ven que le falta la A. Pero food como food en algunos momentos se ocupa contado. Entonces, no hay problema. Sí, perfectamente le podemos poner la A. Entonces, recuerden, si lleva A, que va a depender si este noun es singular, es plural, es countable o uncountable, porque si es plural, no le puedo poner A. Imagínese que usted dice, they were so terrible children, ¿verdad? O they were so terrible. They were such terrible children. No le puedo poner A porque children es plural. Esa es la diferencia. Usted sabe que A es un, pero no puedo decir un niños, ¿verdad? ¿Verdad que no puedo? Entonces, no. Por eso es que usted ve que aquí la A puede desaparecer. Cuando usted habla un idioma, tampoco le pone A. I speak an English. I speak a French. Entonces, por eso es que eso no lleva A. Y dice, the children spoke such good French. ¿Ya? Por eso no le puedo poner A. Pero usted ya sabe, la estructura normal que nos vamos a encontrar, y me imagino yo que en la plataforma no les han puesto cosas que no puedan contar o que estén en plurales. Entonces, su estructura va a ser such, a, el adjetivo, a o an, dependiendo si este adjetivo empieza con una vocal, va a ser an. Si este adjetivo empieza con una consonante, va a ser a. ¿Sí? She was such a beautiful woman. She was such a nice girl. He was such a handsome man. Mm-hmm. Such a, el adjective y el noun. Mm-hmm. Any question there? Question, question? No. No, ¿verdad que ya? Que no, no es. No es nada de fuera del otro mundo. Solo es que mi problema era más en español que en inglés. El detalle es que tuve que ir a entender que era adjetivo, que era verbo y que era sustantivo. Ah, ya. Entonces, sí, pero fíjese que esos términos son más fáciles en inglés que en español. Ah, pero que no entendía en el español, no lo entendí en inglés. Pero sí, pues, sí, gracias. Sí, acuérdense que el adjetivo es el que describe al nombre. Por eso al principio les puse los adjetivos que describen gente y los adjetivos que describen cosas, ¿verdad? Entonces, el adjetivo a mí me describe un noun, pero el adverbio puede describir un adjetivo o puede describir un verbo. ¿Qué es el verbo? Es una acción. Por ejemplo, en la oración que teníamos, she sings so beautifully. ¿Ya? She cooks so well. Entonces yo ocupo un adverbio porque estoy describiendo la acción. ¿Cuál es la acción? El cocinar, ¿verdad? Acá. They cook so well. No digo they cook so good. Porque el adjetivo me describe un noun, no me describe una acción. Pero el adverbio me describe una acción. En este caso, mi acción es cook. Uh-huh. ¿Alguna pregunta? ¿Se fijaron cuando yo dije it smells? Espero no hacerlo más bola, ¿verdad? Cuando yo dije it smells so good. ¿Por qué no digo well? It smells so good. Huele muy bien. It tastes delicious.
so delicious. It tastes so delicious. Porque cuando yo ocupo, el verbo, este verbo, el verbo smell, el verbo taste, estos son verbos que tienen que ver con los cinco sentidos. Entonces, cuando yo ocupo un verbo que tiene que ver con los cinco sentidos, ocupo un adjetivo. Pues no es como todos los demás verbos de acción, porque estoy describiendo algo que tenga que ver con los cinco sentidos. Entonces, cuando usted dice, it seems difficult, parece, o it looks difficult, it looks good, it looks delicious, it looks beautiful. No dice it looks beautifully, ¿verdad? Aunque look sea un verbo, seem sea un verbo, pero tienen que ver con los sentidos. Entonces, todos los verbos que tienen que ver con los sentidos son seguidos por un adjetivo, no por un adverbio. ¿Ok? Eso es más que todo como conocimiento general, no es que les vaya a salir en el examen, pero más que todo así como conocimiento general, para que no se sorprenda cuando la teacher dijo que con los verbos íbamos a usar adverbios, ¿y por qué dijo smell so good? ¿Por qué? Y es precisamente por eso, porque con los verbos que tienen que ver con los cinco sentidos, usamos adjetivos, no usamos adverbio, ¿verdad? Vamos a ver. Vale, no questions here. No questions. Vamos a hacer más grande esta letra. No questions. No. No. Ya va haciendo efecto la fenilefrina, que va, gran cosa. Vaya, check this. We said Sosh plus a noun, right? She was such a girl. Ay, she was such a girl. Es como que, ay, esa niña, ¿verdad? Usted dice she was such a girl. Podemos usar Sosh plus a noun. Pero también plus an adjective and noun, que es la estructura más común. Y me imaginaría yo, no he ido a ver la plataforma para ser sincera, pero me imaginaría yo que en la plataforma le sale así, ¿verdad? Más adjective noun, ¿correcto? Sí, ¿quiénes ya llegaron por ahí? ¿Nadie ha llegado por esa tarea? ¿De qué ya pasaron? Yes, mamá. ¿Verdad? Todavía no. Le sale más así, ¿verdad? El SOSH como adjective noun. Vaya, check. Lo que les decía. Tenemos el SOSH. And, porque mi adjetivo empieza con vocal. Entonces digo, she was such an intelligent girl. Si mi adjetivo empieza con vocal, yo ocupo an. Si mi adjetivo empezara con consonante, yo ocuparía a. She was such an intelligent girl. She was such a beautiful girl. Beautiful empieza con consonante, entonces yo ocupo a. Pero como también puedo usar such plus a noun, she was such a girl. They were such terrible boys. Lo que les decía. Cuando mi noun está en plural, no le pongo a, ¿verdad? Porque no puedo decir un muchacho. Era un muchacho tan terrible. Ajá. No es posible. Entonces, por eso no lleva a ni an. Uh-huh.
Any question here? No question. No, miss. No question. Okay. Aquí hay más. Que vean, traen un puño de cosas. Now check. We use so before much, before many, before little, before few, with and without a noun. Mm-hmm. And this shows that the amount is really a lot or really little. ¿Qué tan grande es la cantidad? Si es mucha o muy poquita. As usual, we use plural noun after many, ¿verdad? O after few. And an uncountable after much or little. Esto ya lo vimos. Cuando usamos many, many computers, many books, many students, few cars, few televisions, few books, few pens, ¿verdad? Few. Pero ocupo much water, much cake, much cake, much coffee. Little water, little coffee. Estas lo puedo ocupar con, no, lo ocupo, mejor dicho, no, que puedo, lo ocupo con no punto. Este tema ya he estudiado en clase, ya hablamos de eso hace poco. Vaya, checa. Usted puede usar perfectamente, cheque, ¿qué dice? Usar el much, much, many, little, a few. Con, el with es con o sin noun. Por ejemplo, cuando usted dice, ay no, I ate so much. I ate so much. Comí tanto. Ay no, comí tanto. Right? I ate so much. Estudié tanto. I studied so much. Mm-hmm. O también puede usar so many. They have so many. Many, ya sabemos que es countable, ¿verdad? Si, por ejemplo, dice, ay, no, yo quería un elote y no me dieron ninguno. Y ellos tenían tantos. Entonces, I wanted a corn, yeah, an elote loco, a crazy corn. But they didn't give me any, and they have so many corn nuts, right? En este caso usamos many. I wanted a blue pencil, and they didn't give me any, and they had so many. Tenían tantos, y no me dieron ni uno, right? So they had so many. Pero también podemos usar el so much con countable. Acuérdense, much is para uncountable y many for countable. He has so many books. Yeah. Why did you eat so little? ¿Por qué comiste tan poquito? Why did you eat so little? He has so few friends, but he was very lonely. So few friends. Esta es otra forma de usar el so. Uh-huh. Ahora, con el so, we can use so before a lot. Right, before a lot. And you say, remember, so becomes before a. We sometimes see so a little plus a noun. But that is when little is just a normal adjective. Este es little como adjetivo, no little como este poquito, ¿verdad? Sino que cuando hablamos de little como pequeño. Yeah, so you say, such a little boy, ay, she was such a little girl, era una niña tan pequeñita, right? En ese caso, little. Pero little no está significando poquito allí, sino que pequeñito. Right? O como small. But when little is just a normal adjective, right? That's the case. This is such a little flat. Flat, en este caso, significa apartamento. This was such a little flat. He has such a lot of books.
Pero ese es como exagerando todavía mucho más. He has such a lot of books. Tiene pero tantos libros, diría, ¿verdad? I ate such a lot of cake. Se repitió tres veces. So I ate such a lot of cake. Entonces, recuerden, el propósito de such va a ser siempre enfatizar. Y el propósito de so también va a ser enfatizar. ¿Verdad? Ok. Questions. No question. El propósito de soy dijo que era siempre enfatizar. Exacto. Exacto. Y el del los propósito de so. El mismo. El mismo. Ok, gracias. Vea los ejemplos en el manual. It is so necessary for the company. For the company. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos del manager que despidió gente, verdad? It was so necessary for the company. It is so important to check reports. The projects were so well made. Our ideas were so imaginative. ¿Sí? So plus adjective. Ahora such. It is such a creative program. It is such a significant investment. The report was such a useful tool. The last product was such a big success. Pues viene solo abonar un poquito más en lo que acabamos de estar hablando. No sé si todavía les queda duda respecto a esta estructura. No question. No, miss. Okay, vaya, I'm going to send you to work in pairs. Les voy a mandar los ejercicios ahí al chat para que los completen. Recuerden, estamos usando so and such, ¿verdad? So and such. Okay, we are 14. Okay, try to join. Camilo, try to join, Guillermo, Isaías. Vaya, no sé si alguna de ustedes puede compartir pantalla, por favor.
No, yo estoy desde el cel, no sé si se puede. A ver, si no, ahí tenemos el listadito resolvido. Veamos. Bueno, la número uno es they were so happy that they started. So. 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 Gracias. Gracias. Bueno, así lo contestamos desde acá. Ok. Vaya, chévere, gracias. Bueno, entonces, la número uno, ¿cuál sería? So. So, ¿verdad? They were so. Uy, sí, se ve bien pequeño. Ajá, ya vimos un chat ahí. Veamos el chat mejor. Para que despierte. Ajá, cabrón. Vale, entonces, the number one is so. So. Ok. ¿Sí? Sí, ¿verdad? No, so. Ajá. Entonces sería they were so happy that they start. Sí. The number two, pienso que también es so. O sea que la número uno sería they were so happy. Es interesante. They were so happy that they started dancing. O sea que estaban tan felices que decidieron que se pusieron a bailar. Va, la número dos. Yo pienso que también es. Es so, so. Start. Vaya. Entonces el número dos sería Julie. No, la tres sería Sush. Por el A. Por el A. Lo pensé, pero. Con U. Sería con U, S-U-C-H, así cabrón. Uh-huh. So, quickly. Es como ella nada tan rápido. La 5 sería so, quizás. It was so late. Ajá, it was so late, we missed that last train. Híjole, pobrecita, se ve cómo hizo. La 6 sería so. No, la número 5 sería so. ¿Y la 6? Dice que la 6, sí, sush. Deja el sush a big how that I got a loss. Va, la 7 igual sush. Sash. Igual sash. Okay, that was. Quiero ver mi amigo. That was. Such. That what? Such. We were what?
Hi, Rosy. Hi, teacher. Solita, Rosy. Sí, teacher. Tanta gente que hay aquí. ¿Qué pasó? No hablan, teacher. Y yo, pero no. Zoom now. Ah, pues sí. En la 3 es Julie is such a good writer. Such, ¿verdad? The writer is un now. Ay. Writing. Ah, ok. Ajá. En la 4, she swims so quickly. Porque solamente está diciendo el adjetivo que ella nada muy entonces, rápido. Entonces, ¿dos? ¿Es so? ¿Ah? El 4 sería so quickly. So quickly. And the number 5, it was late with it me. Was late with me. The last train. También es so. Late. Touch. We missed the last. Ni entiendo qué significa eso. It was late. We missed the last train. Ah. It was such a late. Es era muy noche. So late. Yo creo que esto también. Vamos a ver qué es. Such. Me trae otra vez. Nosotros perdimos el tren. Las. Sí, la última, el último tren. Ay, no sé, ahí me confundo si es eso, o no. Dice, mira, eso. Es también. Nosotros perdimos el último tren. Ajá, es lo que dice. Sí, va a ser, it was such a late. Porque no le haya sentido, o it was so late. Such a late. We miss it. Such a late, ¿qué? Acuérdense que para que ocupen such tiene que haber un noun. Algo más, ¿verdad? Ajá, so it was such a late, ¿qué? Y entonces el so es solo con un adjetivo. Exacto. Ok. El resto es como el the complement. El complement del ajá, ¿cuál fue la qué fue lo que pasó después? Chica. Como cuando le dije yo, the coffee was so hot that I couldn't drink it. ¿Verdad? Es como el resultado del por qué aquello estaba así, tan caliente, ¿qué pasó? Entonces ahí es lo mismo. O sea, que ahí sería so. So, they porque solo so tienen un deep. Adjetivo, no tienen un noun. Miss, uh-huh. Pero de 5 para hasta las 9 tiene algo más. Veamos la 9. Dulce cachorro. Ahí en el 7 eso también, ¿verdad? Sí, no. No, Miss, o sea, según la explicación, usted menciona que el so solamente sería... So good, so quickly, so well, so hot, that's it. Pero si lleva algo más, se usa el such. Ajá, pero si ese algo más es un noun. Oh, ajá, si yo le digo, she was... The number 5? It was such a late. We es un no sé, noun. Si fuera social late, si dijera usted, it was social late, ¿qué? Situation. Necesita, por lo que les dije yo, ¿late qué? Era tan tarde que perdimos el tren, el último tren. Es lo que me están diciendo ahí. Era tan tarde, entonces no hay un noun. ¿Cómo? Entonces, porque, ¿cuáles serían los ejemplos de noun? Como por ejemplo, ¿cuáles serían eso?
no lo voy a decir, digan, va, a ver, ¿a cuáles le han puesto social usted? Vale. Es que no estamos resolviendo. Soch dice teacher que le he puesto sí. Soch. Yo le he puesto Soch a la segunda preoración que dice The Architect is Soch a Creative Worldman. Ah, no, ella está en la página. ¿A dónde está, Clarisa? La está en otro lado. ¿Quién es la página? Y es que te equivocaste, Clarisa. Ah, estamos en la 40. No, Clarisa, él estamos resolviendo la que ella mandó al chat. Ah, la que mandó al chat. Oh, ok. Ya. Gracias por decirme. Okay. El otro lo vamos a hacer. Después. Gracias. Sí, sí. Vaya, acuérdense. Vaya, si yo digo, por ejemplo, estaba tan caliente que no me lo pude tomar, ¿verdad? Hablando del café. Uh-huh. El día estaba tan lluvioso que sufrió todo el día, que no salí, ¿verdad? Entonces, el ese que no salí solo me complementa la idea, no es un noun. Como la exageración que está diciendo. Ajá, exacto. Uh-huh. Yeah. Okay, entonces the number 5 and 6 is so. Uh-huh. Number 6 no. ¿Cómo no? Porque dice a big house that I got lost. ¿Y qué significa house? Es un noun, pero me está diciendo que como era muy grande, hasta me perdí. Ajá. Pero según la estructura de cuando usamos so and such, ¿qué le dice esa oración? After adjective and noun. Acuérdese, cuando ocupan so, no ocupa a. ¿Por qué we know noun? Cuando se ocupa el so, no se ocupa la, teacher. Exacto. La letra A. Todos los que están con A. Con A. Mismo que soch. Soch, ajá. Ok. Ajá. Fíjese que se podría hacer una clue. Que usted ocupa A con soch, no con so. Con so solo ocupa un adjetivo y ya. El adjetivo y que sigue el complemento de su oración, ¿verdad? Pero termina en un adjetivo. Y el soch lleva A, el adjetivo y un noun. Por ejemplo, el número 6. A big house, a big, que es el adjetivo, y house es un noun. Ya, that I got that I got lost es como el complemento, digamos. Entonces, el número 8, teacher, no sería soch. Coma, ¿no? It was so late, coma, that was as interesting, but. Ajá, sería un soch. Porque was lleva un adjetivo y a la vez lleva el nombre. Exacto. El noun. Sí. Ajá. ¿Qué dijiste? Perdón, Claritza, no te puse atención. Ah, no, con el número 8 le estaba preguntando a la teacher. Ajá. Este, es un soch porque como dice que she was soch an interesting boot. O sea, lleva el adjetivo y aparte del adjetivo ese lleva el nombre. Es lo que ella está diciendo, que si ves que hay una A o una A, ya sabes que es soch. Soch, sí. Si no hay ni A ni A, eso. Eso. Ah, ok. Ok. Está más fácil. Ajá, sí está más fácil. Ah, sí, sí es. Porque hace hostia, pero ya armarlo es diferente. Uh-huh. Sí, pero así como, es, sí. Pero como acuérdense que hablábamos también que hay algunos casos en que no ocupa el A en exacto, casos. Exacto, por plurales. Si estamos hablando de plural, ¿verdad? Por ejemplo. Yeah. Uh-huh. Por plural. Por ejemplo, cuando usa plural, disculpe con eso que dice plurales, teacher, ahí se le agrega entonces el soch, o me corrige. No importa. Eso no entendí bien. Ajá, sí, ahí puede usar el soch. Por ejemplo, si usted dice, ay no, they were such terrible children. De no importa que tenga plural, ¿verdad? Lo que pasa es que no le pone A.
Eran unos niños tan terribles. They were such terrible children. Porque como an y a significa uno. Singular, significa uno. Es singular. Ajá. Uno. Por eso. O una. Uno. Ajá, o no una. Puedes decir una, niños. Ajá, o no, una no. pelota. Un. O un. Algo así. Un niño. Ajá. Un niño. Un niño. Entonces, este quiere decir de que cuando es plural va a ser such. No siempre. No, no siempre. Bueno, ajá. Pero es que acuérdense que con el so, como no se ocupa el noun, ¿verdad? A menos Ajá. Que el noun puede estar al principio, decir, ay, the children were so tired. Ahí no me afecta. Puede estar en plural, no, no importa, ¿verdad? Pero el children está allá como sujeto al principio. No está después de so. Porque los nouns solo se ocupan con such. No con los nouns solo con sos. Okay. Solo con okay. Sos. Ya terminamos. Sea plural o singular, teacher. Sí, no importa. No importa. Okay. Lo que le va a decir a usted si va a usar sos es si tiene adjetivo noun. Adjetivo noun sos. Solo adjetivo so. Solo adjetivo so. No tiene que llevar el noun, cuando es so. No, ahí no lleva. Ok, gracias, teacher. Gracias. Bueno, ya estamos listos, ¿verdad? Ayudarme un poco. Sí. Estaba más perdida porque se me salía del Zoom. Sí, hombre, que hoy ha estado fallando. Sí, me he estado fallando el Inter también, quizás, a ver. Sí. Bueno, vámonos. Couple of minutes for everybody to be back. Everybody, but no, that nos hace falta un par. Va, hoy sí. A ver, number one, they were so happy. So happy. So happy. They were so happy. And they started dancing. Estaban tan felices. Empezaron a bailar, ¿verdad? That they started dancing. Number two, he speaks Chinese. So well. He speaks Chinese. So well. Yeah. So well. So well. So well. Yes. Julie is. So. Dash. Dash. Such a good writing. Such a good writing. She swims. So quickly. Quickly. It was. Ahí sería so. El cuatro so. It was to last. Vaya, acá lo que le podríamos agregar, ¿verdad? El that muchas veces es omitido, se puede omitir, no problema. It was so late not that we missed the last train. Estaba tan tarde que perdimos el último. Tan tarde, ya eran las 10 de la noche. Y ya no alcanzamos ni el último.
Okay, number six, they have touch. So should be have. No, no, no hay media. I got lost. Touch. Yeah. A nadie le gusta mi madre. That was Sosh. Oye, ya estaba el hombre que llevaba todos los exámenes. Pero tiene que ir los examinaba ella, ¿no? Pero llevó el hombre. That was such an interesting book. And number nine, the weather was so hot that I stayed inside. And the last one? Sosh. He's such a teenager. Como cuando ustedes dicen, ay, qué muchachito. He was such a teenager. Okay. Entonces, si se fijan, no sé, no es la misma, o sea, no se traduce literal. Vaya, vámonos al manual. You're going to complete the sentences with so and so, así como los que acabamos de hacer, ¿verdad? But here we will work individually. They are so important. Tengo un sush. Let me know when you finish so we can check it together.
Sería la, no sé con quién, mi compañera, ese, con qué número lleva de oración, por qué número va. Yo las he hecho, pero no sé cómo las he entendido, así como de usando el SO y el SOSH. Exacto, eso es lo que están haciendo Ajá. ustedes. Ajá, usando, por ejemplo, en el número, quiero ver. En el número 5, de que habla de la computadora, fue ahí le he puesto Sosh, porque habla de del nombre y a la vez habla como de, fue como un invento significativo, significante, ¿verdad? Y habla de un adjetivo, que habla de la computadora. Yo le he puesto Sosh, pero no sé. Número 5. Yes. Yes, that's Sosh. The computer Y was. en la número 6, teacher, que los estados financieros dice revisarlos. In English, Clarissa. A 6, ajá, checking on our finish statement, Financial statement. financial statement was. Ahí sería Sosh, difficult, before. Why Sosh? Sosh. ¿Por qué? Bueno, habla de los estados, ¿verdad? Financieros. Póngales atención a la estructura, Clarix. Entonces sería SOS. ¿Por SO. qué? Habla de los estados financieros y Nada a la que vez ver. está diciendo. Vaya, óigame, Ajá. concéntrese en la estructura. Checking. Porque si se acuerda, los ejemplos que hemos estado dando tienen que ver con de todo. Pero Ajá. concéntrese en la estructura. Permítame. A ver, what do you have in number one? Who wants to read number one? Number one, both of you. Read the So. complete sentence. It is good that now the cash flow, they are so important. It is so important. There is. Porque cash flow es singular, ¿verdad? It is good to know the cash flow. It is so important. Okay. Este creo que ha sido el curso en el que más errores he encontrado este manual. Más que en el 1, y el 1 tiene un. Pero este sí ha sido el de los problemas. Vaya, number two, the architect. Hablando de errores, the architect is. Esta no debe ser H, oye, debe ser T, ahí con su canción. The architect is such a creative woman. Is such a creative woman. The architect is such a creative woman.
Number three, wireless internet access is so convenient. Where internet is so convenient. All the inventions we created are so popular. So, and the last one, number six, checking your financial statement was so checking so difficult. So. Yeah. So. Es que ahí tenía dudas. Before es antes. Before no es un noun. Ajá. ¿Verdad? Before significa. Lo que le está diciendo que antes era tan difícil. Voy a borrar ahí. ¿Verdad? Que antes era tan difícil checar el estado financiero. ¿Se acuerdan? Porque antes era todo a patita, ¿verdad? Puro. Era tan difícil. Puro lapicero en lo aquella grandes cuadros que llevaban. Hoy no hay feliz. Questions. No questions. No, teacher. No, miss. No, teacher. Ay, no. Vaya, pues. Qué molesta esta teacher, va. Ay, me van a extrañar el otro curso, que los esté molestando. Yes. A ver, let's go to your turn. This is your turn to work. You will work together. Les voy a dar así como unos 10 minutos, right? Talk to a friend about the financial statements you pay attention the most in your company, right? Say and give reasons why it is important for companies and for you to care about them. En esas oracioncitas no quiero un gran párrafo, solo 4 oraciones. ¿Se acuerdan que el objetivo decía escribir 4 oraciones usando soy soy? Lo vamos a tirar así como más abierto. Hábleme de financial statements. Me puede hablar de bank accounts, de lo que usted quiera. Relacióneme el vocabulario y ocúpeme so and so, ¿verdad? En escribir, para escribir sus oraciones. Ahí está. ¿Questions? ¿No questions? No. Clear like your chata. Yeah. Vaya, let's go then. Uy, de plano, que como 10 minutos les voy a dar menos. Vámonos igual que con no, muchos grupos. Vamos a hacer solo 3. Vamos a ver. Ajá. Ahí está. There we go. 4 sentences, ¿verdad? 4 sentences. Solo 4. Relaciónenme el vocabulario que hemos estado viendo con el soy y el shh. Try to join. O me corrí. Sí. No, tenemos que hacer 4. Ajá. Son 2. Siempre usando la misma estructura del so y el sush. Ajá, y el sush. Sush. Pero eso es creatividad de uno, ¿verdad? La variación. Sí. Sí, lo que nosotros queremos convenir. Ok.
Voy a estructurar aunque sea una, dos, tres. Vaya, empecemos. Usando el so. Hagámoslo entre todos. Ajá, ajá. Dice veamos los ejemplos que tenemos. Marta, es toca Marta cocina cookies, cocina y ve. Hola. ¿Se podrá the financial report was so tired? Sería el the financial report was so tired. So ahí, acuérdense que para poner SOS tiene que ir después del SOS A o AM. Esa es clave. O sea, porque si solo le pone WASO. Pero como, o sea, me refiero a que el reporte estuvo muy cansado, por decirlo así. Pero ahí lo que me está diciendo es que el reporte se cansó, no usted. Ajá. Entonces, si lo que hablando quiere de la cosa, no de la persona. Ajá, si me quiere decir que estuvo cansado porque la cansó a usted, entonces tiene que poner tiring en vez de tired. Tiring. Tiring, pero ya so tired. So tiring. So the tiring. Report, So tiring porque a mí so me tiring. Hizo cansarme, ¿verdad? Ajá. Podemos poner este, the financing report was so easy to understand. O sea, que el informe financiero estaba fácil, o fue fácil de entender. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí, dice? Yes. Va. Entonces quedaría, the financial report was so easy to understand. Yes, that's okay. Let's take a shower. ¿Cómo vamos por aquí? Sí, ah, pues sí, sí se puede. Va, yo dije dos. ¿Creerán que un minuto falta? Time is running. Vaya, me lo llevo, chicos. Okay. Vamos a ver. So we have enough time to share. Ready, ready. Who will be my volunteers? A ver, a ver. Volunteers, we will be writing the sentences that you tell me. Miss, hola. Puedo decir, my friend's lips is so. Is such a city in New York. Is such a city in New York. Pero city New York no es adjetivo. Entonces, such a big city. Pero entonces sería New York is such a big city. No your friend, ¿verdad?
Entonces sería my friends live New York is such a big city. Ah, espéreme, ya le entendí lo que me quiere decir. My friend lives in such a big city. Eso es lo que me quiere decir, ¿verdad? Uh-huh. Es que le entendí my friend lives. Y por eso, ok, sí, my friend lives in such a big city. Sí, ¿está bien? Ok. Nice. A ver, another example. Tell me. Estoy compartiendo. Sí, correcto. Muy bien. A ver, another example. My mom is so beautiful. Yeah. My mom is so beautiful. Yes. My television is so intelligent. My television. So intelligent. Sí, pues podemos decir que nuestras cosas son intelligent. Imagine. Ajá. What else? Another one. My son is sería, espérame. My son is so angry. Cheque, aquí podemos usar Sosh también y podemos decir my son. Is Sosh an angry boy? My son is such an angry boy. Ay, es un niño tan bravo. Usa dos veces is. Ah, por eso me llevo más espacio. My son is such an angry boy. También, teacher, este Marta cooking spaghetti sush good. Eso estaría bien. Eso. Marta cooking. Cooking. Cooks. Cooks. Es, ajá, cooks. Sí. Spaghetti sush. Sush are good. A good. Marta cook such a good spaghetti. Acuérdense del orden, ¿verdad? Okay. Marta cook such a good spaghetti. Who else? Another volunteer. A good spaghetti. Sí, cocina rico. A ver, another volunteer. Manuel, you're very quiet. Tell me. Yo tengo un ejemplo para un técnico. My friend was so happy. My friend was so happy. Luis Enrique. The balance is so important. Because I know the amount of money in my account. It helps me know the quantity of money I have. Okay? Nice. Another volunteer. One more. Todavía nos caben como tres más allí. Sentence, yes. The financial report was so easy to understand. The financial report. Was so easy to understand. Yes, it was so easy to understand. Very good. One more. Lupita. Lupita.
Lupita, Lupita, Débora. Julio, ¿sabes otro teacher? No sé si te puedo dar. Julio, ¿qué? Julio, Play. Julio, ¿qué? Play. No sé si sería bien. Play, so, but. So badly. Ay, es muy malo para decir. Ok, play Okay, who said yes, yes, teacher? A ver, a ver. Miren, si lo muevo. Entonces, ¿estaría bien, teacher, esa? Sí, está bien. Sí. Miren, vale. Si lo muevo para arriba, caben otras dos. A ver. Caben más, ¿ver? Los que no han hablado. No está haciendo trampa. Así como cuando a los niños chiquitos les dice, comete otro poquito, esta cucharadita, otra, otras. Esta es la última. Vaya, solo una más de vendaje. Se come. Que la poquito. A ver, one more. Rosy. Hi, teacher. edificio, teacher. The building. The building is so a big. High sería para building. It's so high. Ajá. So high. Ok. Ya ven, no estaba tan difícil, ¿verdad? ¿O sí? No. Okay. Ya se siente mejor, ya está molestando. Ya hizo efecto la pastilla, muy bien. Bueno, vámonos pues. The last attendance of the day. Hoy se queda conmigo quien. 17, 17, Rosy ya se quedó. Reina. Reina, ¿verdad? Reina. Vaya, Brian Alexander. Camilo. Present, teacher. Clarita. Present, teacher. Hoy sí, todavía estoy. Daniel Eduardo. Nice. Daniel. Hoy no vi a Daniel, yo. ¿Vieron a Daniel por ahí? No. El Kai. No, no, teacher. No lo vimos. No, verdad. David. Débora. Yes, okay. Elmer Antonio. Elmer. Present, teacher. Se nos perdió. Elmer sigue comiendo. Hola, no, teacher. Sigue comiendo. Qué barbaridad. Cada vez que pasó, Lita está comiendo. No, verdad, ya no. Eric Gerardo. Eric, no Eric. Erika. Present, teacher. Guillermo se nos perdió. Isaías, ¿alguien de ahí? Isaías. Isaías. No, yes. Ivette Elvira. Present, teacher. Carla Vanessa. No, verdad, se nos ha perdido, Carla. Luis Enrique. Present, miss. Manuel Antonio. Present, miss. Reina. Reina. Reina, Reina. Reina sí estuvo por ahí, ¿verdad? O soñé que estaba. No, miss, ahí estuve en el grupo donde estuve yo, pero no sé por qué. Sí, quizás le dio problema a la plataforma. Sí, ajá, correcto. Rosibel. Present, teacher.
Okay, Vanessa Victoria. Present teacher. Elvira Lupita, Elvina Lupita. Present miss. Belisario Antonio. No, sí lo vimos por allí, ¿verdad? Present. Ah, vaya. Ah, vaya, pues sí, sí. Bien, dije yo que por ahí lo había visto. Bueno, have a nice day, then. Have a nice weekend. No weekend, no week. No. See you tomorrow. Ya andamos cerca de las vacaciones. Bye bye. Yes. Bye bye. See you tomorrow, teacher. See you. Bye. Good night. Night. Good night. Bye, teacher. Bye bye. Take care.